Hola amigos de Propulsión, estamos transmitiendo desde Gocars La Marquesa en la carretera México-Toluca en el Estado de México. La verdad, tenemos un clima muy muy favorable para realizar esta cuarta entrega del campeonato del Electrartón. Les deseamos a los equipos les vaya de lo mejor el día de hoy y quédense con nosotros para conocer al campeón de esta cuarta entrega del campeonato 2016. Buenos días, mi nombre es Alejandro Lozada y acabo de pasar la prueba de frenado. Fue una prueba pues bastante sencilla, la pista es un poco lenta, no es tan rápida, entonces fue una prueba bastante satisfactoria. Buenos días, soy Fernando Zaragoza, integrante de la escudería Borregos SM. Acabamos de tener un percance después de la segunda prueba de frenado. Se nos quemó nuestro controlador, mediante el cual hacemos un regulador de voltaje para hacer un poco más preciso el consumo de energía. Se nos quemó y desafortunadamente ya no lo podemos usar, pero traemos la solución de usar un potenciómetro analógico y pues usó y estamos en esa parte. Muchas gracias. Amigos de Propulsión, estamos con el ingeniero Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, quien se encarga de la organización de este evento. Y bueno, quisiéramos preguntarle, ¿qué opina del ambiente que tenemos hoy para llevar a cabo esta cuarta entrega? Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí desde La Marquesa, Estado de México, en un ambiente muy soleado, con una gran floresta, árboles por todos lados y una pista relativamente nueva de go-karts. Que estamos hoy en primera ocasión en toda la historia del Electratón, estamos aquí en La Marquesa disfrutando del ambiente campirano que se respira en estos lados del Estado de México. Muchas gracias, ingeniero Óscar Albín, nos vemos al final de la competencia para dar los resultados de esta cuarta entrega. Muy bien, bienvenidos a todos. Amigos de Propulsión, nos encontramos con el señor Margarito Rodeo, presidente de la Asociación de Portezuelo Grande, este parque recreativo aquí en La Marquesa. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué opina usted aquí o cómo le parece este lugar para realizar este tipo de eventos de autos eléctricos? Pues me parece perfecto, yo creo que es un lugar muy bonito, muy atractivo, yo creo que el turismo le gusta bastante, ¿qué decir? Es un parque recreativo muy, muy, muy excelente para todo el turismo que nos visita de todo el la República y los extranjeros en todo el mundo. Súper bien, ¿no? Pues me gustaría preguntarle a mí, ¿qué lo orilló o por qué esta iniciativa de permitir a estos vehículos eléctricos desarrollar estas actividades, esta cuarta entrega aquí en este lugar, en el parque recreativo? Pues yo creo que es un buen lugar y es un lugar de distracción, aparte yo creo que está muy, muy bien el lugar. Tiene todas las características como para hacer este tipo de eventos. No, pues muchísimas gracias. Nos gustaría comentarles para los que nos están escuchando desde la televisión, nos están viendo, ¿dónde está ubicado? Estamos ubicados aquí en La Marquesa, lo que es Portezuelo Grande, aquí se llama el lugar, lo que viene del Distrito Federal hacia acá, en el kilómetro 47.5 de la carretera Toluca-México. No, pues ya lo escucharon, aquí en el kilómetro 47.5 los estamos esperando y aquí está este parque recreativo para cuando quieran distraerse un poquito del ajetreo de la ciudad. Gracias, amigos. Ah.
Amigos de Propulsión, nos encontramos en el International Astronautical Congress en Expo Guadalajara, en su 67ª edición, en esta ocasión con México como sede. Y pues vamos a explorar un poquito del espacio mediante las empresas, la industria e instituciones, así como agencias espaciales que están trabajando para llevarnos más allá, fuera del sistema solar. Acompáñenos en esta travesía. Amigos de Propulsión, nos encontramos con Juan Carlos Mariscal, que nos va a platicar un poquito sobre su proyecto. Vino a este congreso a presentarlo, a entrar a un concurso. Vienes de UNAM Space, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, Francisco? Buen día. Así es. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Mariscal, soy parte de UNAM Space. Somos un equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a hacer rovers de exploración espacial para múltiples propósitos y los hemos estado probando en diferentes competencias de la NASA. ¿Qué te parece si nos acercamos a tu robot y nos platicas un poquito de las especificaciones técnicas que tiene? Claro que sí. Mira, este es el robot que fue a competir este junio a la ciudad de Worcester, en Estados Unidos. Y pues básicamente está hecho por piezas de aluminio y plástico principalmente. Se encarga, bueno, como lo pueden ver, en la parte posterior, en la parte superior del robot se encuentra un depósito. Ese es el depósito donde las muestras se tienen que almacenar. Este robot en específico es capaz de almacenar hasta 7 muestras simultáneamente, de manera independiente. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de contaminación, etcétera.